Bienvenidos al foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Gracias por acompañarnos. El programa donde cada día nosotros le informamos con un tema diferente, desde una óptica diferente. Antes de iniciar el programa, le recordamos a usted la utilización de las medidas de bioseguridad como medida de protección contra el COVID-19 o coronavirus o SARS-CoV-2. Por favor, si usted va a salir a hacer diligencias o porque tiene que ir a trabajar, le recordamos utilizar su mascarilla o tapaboca y hacerse acompañar de una gel elaborada a base de alcohol y el lavado constante de manos con agua y jabón. Esto es algo muy importante que usted debe tomar en cuenta y mantener la sana distancia, 1.5 metros, 2 metros. Si usted va a estar en lugares donde se va a exponer o va a tener contacto con muchas personas, utilice una careta o utilice lentes protectores para sus ojos. De esta manera nos estamos cuidando y nos estamos protegiendo. Mientras tanto, ¿qué les parece si hoy hablamos del nuevo documento de identificación que tendrán los hondureños? Y es que el Registro Nacional de las Personas inició, en medio de esta pandemia, el proceso Identifícate, con el propósito de que los hondureños y las hondureñas cuenten con un documento de identificación. Cuenta este documento con todos los estándares de seguridad requeridos en el mundo para evitar una falsificación. Con esta nueva identificación que levanta un nuevo censo en el país, se eliminará por completo que hondureños que ya fallecieron y hondureñas que ya fallecieron cuenten con este documento y aparezcan enlistados en el Censo Nacional Electoral o empadronados. Entonces, todo esto lo estaremos conociendo hoy de viva voz. ¿Quién mejor que la máxima autoridad de los comisionados del Registro Nacional de las Personas? Nos acompaña el doctor Roberto Breve Reyes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor, un placer. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al foro. ¿Cómo está? Muy bien, Leonel. Es un gusto para mí estar aquí con usted en el foro tan conocido de CNH y Canal 8. Y estamos a la orden para saludar también al pueblo hondureño e informarle de todos los avances y de lo que hemos hecho durante este proceso tan importante como es el enrolamiento y la entrega del nuevo documento nacional de identificación por nuestros equipos y brigadas del Registro Nacional de las Personas, todo auspiciado y con el acompañamiento del programa de las Naciones Unidas para el Trabajo. Doctor, ¿cómo avanza este proceso de identificación? ¿A los hondureños están llegando a los centros de enrolamiento a solicitar este nuevo documento? Estamos muy contentos por la participación del ciudadano hondureño en este proceso. Creemos que está muy entusiasmado con poder renovar su nuevo documento de identificación en vista de que, a pesar de la pandemia que nos está afectando desde el COVID-19, estamos teniendo masivas participaciones, masivas llegadas de ciudadanos a los centros de enrolamiento a nivel nacional. En ese sentido, ya hemos superado la barrera de 2.5 millones, y en ese sentido, pues, creemos que el ritmo de enrolamiento que llevamos nos va a permitir poder cumplir con los plazos que establece la ley vigente de las elecciones primarias, donde nos han permitido, pues, entregar esta base registral completa al Censo Nacional Electoral, al Consejo Nacional Electoral, ahora en noviembre, para que ellos puedan elaborar el Censo Nacional Electoral Provisional y podamos, pues, todos tener una base registral limpia, transparente, para los próximos comicios que se van a llevar a cabo en marzo del próximo año, y que estamos, pues, seguros de que toda la ciudadanía va a participar con entusiasmo y con la tranquilidad de que esta vez sí ya van a tener la confianza de tener un Censo Nacional Electoral confiable, transparente, íntegro y que nos permita, pues, asistir en democracia a estos próximos comicios.
Doctor Brevé, ¿era necesario que los hondureños contáramos con un documento con estándares internacionales de confiabilidad y de evitar a todo tipo o a toda costa de que este documento pueda ser falsificado? ¿Cuenta la nueva tarjeta de identidad que tendremos los hondureños con esos estándares de calidad internacional y de seguridad, mejor dicho? Claro que sí, Leonel, en vista de que el documento actual era una tarjeta de identidad con un material de menor calidad, estamos programando conseguir tener para esta nueva entrega, que es policarbonato con todas las medidas de seguridad. El anterior ya era obsoleto, la fotografía de hace 24 años, había que renovarla, por supuesto. Hay que actualizar las huellas digitales de todos los hondureños y por supuesto la firma para poder asegurar que es una declaración jurada de que toda la información que se actualiza en el proceso de enrolamiento es aceptada por el ciudadano. Tenemos eso, la oportunidad de contar con un nuevo documento que va a tener una fotografía en láser, va a tener todas las medidas de controles de seguridad, microtexto, hologramas y va a tener códigos de barra para poder aprovechar la digitalización y la interconectividad tanto con todas las instituciones del Estado como las empresas privadas para entrar a este gobierno digital y que nos permita reducir los trámites gubernamentales, aprovecharlas, poder darles al ciudadano las ayudas sociales y así que ellos, nosotros como ciudadanos hondureños, podamos tener un documento confiable y seguro de que no va a ser duplicado en ningún momento y por supuesto lo más importante, que la base de datos esté protegida y que ya entremos a esta nueva etapa de digitalización, que realmente con esta pandemia hemos podido constatar que estando sin necesidad de hacer esos trámites engorrosos en el Estado y en las empresas privadas, vamos a poder tener la oportunidad de organizarnos mejor en la vida. Y la identidad o el nuevo documento nacional de identificación va a ser el centro para el desarrollo de los próximos gobiernos, va a ser el centro para que las entidades financieras, las comerciales, puedan aprovechar la tecnología y tener mucha información en línea, especialmente la información general de ciudadanos, los expedientes digitales que se van a generar con la interconectividad, y todo eso va a ser en beneficio de la ciudadanía y de los próximos gobiernos para planificar mejor el desarrollo del país, saber dónde incluir más hospitales, escuelas, dónde poder dar más ayuda social, y esto es en beneficio del hondureño para así poco a poco ir saliendo del subdesarrollo y conformando un gobierno con todas las oportunidades para que el ciudadano se desarrolle. Doctor Brevé Reyes, ¿cómo avanza este proceso? Usted nos dice muy bien cuánto tiempo llevan enrolando, cuántos hondureños se han logrado enrolar hasta el momento. ¿Se mantiene presencia en los 18 departamentos del país? Cuéntenos. Doctor, le repito la interrogante. En el caso de la... Ahorita. Sí, le escuchamos. Sí, el avance es algo que estamos muy insatisfechos porque ya estamos cubriendo el 100% de los departamentos. Nos faltaba, gracias a Dios, y ahora ya desplazamos las brigadas de capacitadores para poder entrenar a todos los enroladores del departamento, gracias a Dios. Como usted sabe, es una zona donde se quiere un tratamiento especial por los accesos, las vías de comunicación, la idiosincrasia del ciudadano, los subregistros que tenemos en esta zona. Todo eso ha sido contemplado para que podamos finalmente tener una actualización de los datos de todos estos ciudadanos que necesitan que se les entregue su nuevo documento nacional de identificación, porque muchos de ellos ni cuentan con los
con la información para poder tener su tarjeta de identidad. Y en el resto del país, también en las zonas urbanas donde hemos llegado últimamente porque las estrategias de Finagen no nos permitían llegar a los centros más poblados, y ahora sí ya estamos entrando a la zona del distrito central de San Pedro Sula, La Ceiba, y así puedes ir avanzando con mayor velocidad. Estamos atendiendo un ritmo de 60,000 a 75,000 personas hondureñas enroladas diarias, y esto pues nos permite que ya para finales de noviembre podamos tener concluido la base registral que tenemos que entregar al CNE para que elabore pues el Censo Nacional Electoral Provisional y empiece a ser exhibido y posteriormente ya depurarlo para conformar el final, el Censo Nacional Electoral Definitivo, que va a ser entregado a los partidos políticos para las elecciones internas de marzo del 2021. Y en términos generales, pues sí, vamos avanzando aceleradamente, y creemos pues que con el entusiasmo, la participación y la campaña de publicidad que estamos lanzando, nos va a permitir cumplir con ese objetivo que todos los hondureños deseamos. Comisionado presidente, el documento que tendremos los hondureños goza con todas esas medidas de seguridad. Cuéntenos, el caso del personal, ¿cómo fue capacitado el personal que está realizando el proceso de enrolamiento? O sea, identificar a la persona, la toma de huellas, la fotografía. ¿Cómo fue capacitado todo este personal? ¿Ha sido capacitado debido para poder atender de esta manera al ciudadano? Lo más importante, Lionel, es la selección del personal. Para esto, con el apoyo del Programa Nacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes han sido escogidos por el Registro Nacional de las Personas para que lleven a cabo este proyecto, que nosotros como registro no tengamos ninguna participación en adquisiciones, transacciones, la logística del proyecto Identifícate, lo han hecho de una manera muy eficiente. Estamos teniendo pues ya el personal en campo, son alrededor de 4,000 personas rescatadas con las capacitaciones correspondientes, un equipo de capacitadores muy profesionales, y todo esto pues ha permitido que la logística se haya llevado a cabo de la mejor manera, y así poder tener la oportunidad de enrolar a toda esta ciudadanía. Y por supuesto contar con las licitaciones internacionales para la adquisición de los equipos, los kits de enrolamiento, los alquileres de vehículos, la compra de todos los materiales necesarios, las contrataciones, capacitaciones, y por supuesto la licitación para la impresión del documento de nacional de identificación, que ya se llevó a cabo. Estamos pues ahorita en las etapas finales del proceso de impresión, que es una producción del documento que vamos a tener acá. Vamos a tener dos impresoras en el país de alta velocidad, y todo esto es parte de la infraestructura que hemos concebido para cumplir con los calendarios, y que ahora con la ley especial que aprobó el Congreso para las elecciones primarias, tenemos la oportunidad de cumplir ya con los calendarios que nos establecieron, y esto pues nos da ya la tranquilidad de que vamos por buen camino y que vamos a tener este documento en manos de los hondureños a más tardar en febrero del próximo año. ¿Qué necesita el ciudadano o la ciudadana para poder realizar el proceso de enrolamiento, comisionado presidente? Lo que necesita el ciudadano es solamente llevar su tarjeta de identidad actual o su partida de nacimiento, en caso que no la tenga, para poder actualizar la información de su expediente, de su registro, y así poder ya elaborar esta nueva base de datos que va a ser la que se va a utilizar para el CNE, ya que la base de datos anterior hemos detectado una serie de inconsistencias, unas diferencias en los nombres, en los apellidos. Y a través de este proceso de enrolamiento ya las vamos detectando, las vamos corrigiendo, y así vamos a conformar una sola base de datos y no las dos que ya tenemos, que es una de registro civil y otra de identificación,
donde en la transición de una a otra han habido muchos errores por parte de nuestros técnicos, y esto es parte del trabajo que estamos haciendo para corregir esas inconsistencias y conformar una sola base de datos donde ya el ciudadano tenga limpia su información, y que vamos también en vista de que el entrenamiento es presencial por la persona, por definición ya no vamos a tener fallecidos incorporados en la nueva base de datos. Tampoco los migrantes, porque esto se les va a dar una atención especial después de que concluyamos el enrolamiento en los consulados de Honduras en el exterior, y así poder tener toda la información del ciudadano en una base de datos protegida, en unos servidores de altísima seguridad, y todo esto pues es en beneficio de la ciudadanía, y siguiendo pues las políticas de registro de que somos una institución de seguridad y protección de la información del ciudadano. Con todo esto que usted nos manifiesta, el trabajo minucioso que se está realizando en Honduras, contaremos con un censo verdadero, un censo limpio, un censo a través del cual no aparecerán empadronadas personas que ya fallecieron, personas de otras nacionalidades. Se garantiza, comisionado presidente, que para las próximas elecciones, tanto internas como también elecciones generales, el grito de se ganó la elección porque votaron los muertos. Ese es el objetivo principal de la función del Registro Nacional de las Personas. Tener una base registral limpia, transparente, donde ya no estén los fallecidos, no estén los migrantes, porque esto era una herramienta que utilizaban muchos políticos para hacer algún tipo de irregularidades. No vamos a tener tampoco la situación de los traslados electorales, porque estamos enrolando a los ciudadanos en su municipio, donde no se permite enrolar de otros municipios, y también tener veedores para que nos aseguren que los ciudadanos que estamos enrolando son los que viven realmente en cada uno de los municipios. Esto lo hemos tenido también con el apoyo de los alcaldes, con las fuerzas vivas, con toda la sociedad civil, para así tener un resultado que tenga toda la credibilidad y recuperar la confianza que el pueblo hondureño había perdido debido a que la base de datos anterior estaba repleta de irregularidades, y esta pues nos va a permitir ya tener una nueva base registral limpia, transparente, y que por supuesto va a ser la principal razón para que ya los hondureños podamos ir con toda la tranquilidad y seguridad a participar en los próximos comicios electorales y tener pues ese paso gigantesco para fortalecer la democracia que tanto nos había hecho falta en los anteriores comicios, que tuvimos muchas críticas, muchas dudas, y ahora pues ya con este trabajo que estamos haciendo, esperamos recuperar esa certidumbre de los hondureños y tener así un proceso limpio, que el que gane lo hace en buena lid, y el que pierda pues que acepte que es la realidad, y que el país tiene que vivir en paz y tranquilidad y olvidarnos pues de esas viejas rencillas donde se evidenciaban esas situaciones que no nos permitían pues desarrollarnos como un pueblo que debe tener esta oportunidad de crecer y de cumplir con todos los derechos y deberes del ciudadano. Y esta es la oportunidad que nosotros tenemos de tener el derecho de disfrutarnos y, por supuesto, el deber de obtener este nuevo documento nacional de identidad. Hablemos de irregularidades. Hasta el momento, ¿han encontrado durante estos 3 meses que tienen que estar trabajando ustedes en el proceso de enrolamiento, identificando a ciudadanas y ciudadanos en los diferentes departamentos del país, ¿han encontrado algún tipo de irregularidades, doctor Breve Reyes? Sí, eso nos ha permitido identificar lo que le denominamos inconsistencias, que es la información que se ha digitado incorrectamente cuando se traslada la información del registro civil, es donde se registran todos los actos de vida del ciudadano y la función de registrar a otras personas, y ya cuando se constituye la base de datos de la identificación, que cumple 18
derecho a nuestros ciudadanos, hay muchos errores de transmisión de datos de una base de datos a otra. Y eso es lo que denominamos inconsistencia, en el sentido de que han invertido los apellidos, le han puesto otro sexo, le han puesto otro nombre, y eso pues es una cifra que anda alrededor de un 5% de la población, y que con el enrolamiento el ciudadano, al terminar su proceso, él firma una declaración jurada donde elecciona, donde autoriza para que el registro haga las modificaciones cuando son justicias. Sin embargo, cuando hay inconsistencia ya un poco más delicada, pasa a un proceso de investigación, porque tenemos un equipo de técnicos biométricos que a través de las huellas digitales, de las minucias, de la biometría, se puede identificar si hay duplicación o usurpación de su identidad, y todo esto es parte del trabajo que estamos haciendo, y así proceder a la limpieza definitiva de la información del ciudadano y tener todos los procesos legales que se necesitan para hacer estas modificaciones en nuestros libros, en nuestros registros, con la participación de los registradores civiles de cada municipio y de la oficialía civil del registro, donde requiere ya un análisis más profundo de nuestros abogados y de nuestros técnicos registrados. Correcto, y es que muchos errores también se dan al momento de la inscripción, comisionado presidente, porque para el caso aparece, digamos, el nombre de una persona, digamos, Leonel A. Espinosa F. Y la A puede ser Agripino, puede ser Anastasio, puede ser Alejandro, puede ser Armando, ¿me explico? Entonces, esas personas tienen que recurrir de un profesional de derecho para que les pueda anexar documentos que le acrediten para poder subsanar todos estos tipos de errores, o de repente hay personas que no aparecen con la fecha de nacimiento o aparecen incompleto el nombre de los padres o cualquier otra información de manera general, doctor. Sí, esto sucede normalmente cuando se hizo esta transición del ciudadano, cuando tiene su tarjeta de identidad, se les ha cambiado el apellido, se les ha puesto por nombre, por errores o por descuido de nuestros funcionarios. Y en otros casos, pues sí ha habido realmente dolo en la información. Pero sí se está haciendo de una manera expedita, de manera que el ciudadano no tenga que recurrir a contratar abogados o tramitadores, simplemente de oficio, cuando el ciudadano firma la autorización al terminar su proceso de enrolamiento, nos va a permitir pues agilizar estos procesos y evitar esos trámites engorrosos del pasado. Sin embargo, cuando hay situaciones ya que requieren una investigación profunda, pues sí se le va a pedir al ciudadano que concurra a uno de los registros civiles de su municipio, para hacer una investigación más profunda de la situación y poder resolver de una manera correcta todas estas irregularidades que estamos encontrando. Pero lo más importante es que sí hemos identificado ya una forma rápida de resolver, y así que el ciudadano tenga que seguir con estos trámites con nosotros del pasado y pueda tener ya su información actualizada y correcta de lo que realmente viene él teniendo desde su inscripción cuando se hizo en el registro civil de su localidad. Comisionado presidente, ¿cuánto le cuesta al país todo este proceso de identificación? ¿De cuánto es el costo de este nuevo documento? La inversión que se ha hecho ha sido a través de un financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica, aportes de la Unión Europea y fondos propios de la categoría del Estado. El monto del proceso de enrolamiento anda alrededor de 50 millones de dólares, solo el proceso de la logística, los kits de enrolamiento, la contratación, la capacitación y el documento, la impresión del nuevo documento de identificación nacional, y el costo de la tarjeta anda alrededor de unos 70 de dólar más 18 centavos de dólar por el sobrestado y la entrega, que es bien importante mencionar, que la entrega del nuevo documento va a ser en un mismo lugar donde se encuentra el ciudadano y que va a ser entregada en un
sobre el feriado, con un código nada más, no va a aparecer el nombre, y que va a permitir pues la confidencialidad de dicha entrega, donde el ciudadano cuando se presente se va a identificar con sus huellas dactilares, y así el encargado de la entrega va a tener a mano los comentarios de las tarjetas y va a proceder a hacer su respectiva entrega con la firma correspondiente. Y el ciudadano va a abrir y va a asegurarse que su nuevo documento y va a firmar de recibir. Todo esto es basado en la transparencia que estamos desarrollando en el proceso, en vista de que en los tiempos pasados se sabe que los políticos unidos con algunos empleados del registro recogían identidades sin ningún control. Y esto pues daba lugar a que todavía se generaran más dudas y que eran prácticas totalmente fuera de orden. Ahora con estos procedimientos que tenemos nos va a permitir pues tener ya una seguridad de que también en entrega de identidad vamos a hacerlo de la mejor manera y transparencia posible. Y también comentarle pues que el costo es gratuito para el ciudadano, ¿no? No va a tener que pagar nada y también poder tener la oportunidad de que ya para febrero vamos a tener entregadas todos los documentos nacionales de identificación, porque vamos a desplazar los mismos equipos que estamos utilizando en el proceso de enrolamiento para la entrega del documento nacional de identificación, y viendo el entusiasmo que tiene el ciudadano hondureño, igual manera va a acercarse a recoger su documento con toda la tranquilidad y seguridad, porque estamos tomando también todos los protocolos estrictos desde el servicio de seguridad, desde que llegan hasta que se van, desde que se le toma su fotografía, en la limpieza de sus manos para las huellas digitales, de la superficie. En fin, tenemos un grupo de colaboradores que están muy bien entrenados para evitar cualquier tipo de contagio, porque sí, hay que tener en cuenta que estamos viviendo una pandemia y que tenemos que cuidarnos todos, tanto nuestros funcionarios como los ciudadanos que llegan a hacer el proceso y eventualmente a recoger su documento nacional. Doctor, ¿para cuándo se tiene previsto hacer el primer corte para poder enviar este documento y hacer la primera entrega de estas tarjetas de identidad? El contrato de impresión del documento que nos tienen que venir al país van a ser en lotes. El primer lote, pues, esperamos que esté llegando en el mes de diciembre, el segundo en enero y el último en febrero, y así poder cumplir con los 5.5 millones de ciudadanos que esperamos tener enrolados a finales de noviembre. Y en ese sentido, pues ya programar que todas las entregas se lleven a cabo con el orden y la seguridad de cómo estamos también manejando el enrolamiento. De manera, pues, que si el primer grupo, ahorita ya se está enrolando, ya llevamos 2.5 millones de hondureños, este primer grupo probablemente esté en diciembre que reciba su documento de identificación, y el segundo grupo va a ser en enero o el tercero en febrero, pero con la certeza de que todo el mundo va a poder tener la oportunidad de obtener su nuevo documento nacional de identificación, porque dentro del proceso de enrolamiento estamos llegando hasta las comunidades más alejadas del territorio nacional, haciendo visitas domiciliarias para aquellas personas incapacitadas o de tercera edad que no se pueden mover a su casa. Y todo eso es parte de la logística que hemos implementado para tener la certeza que vamos a cubrir, si no el 100%, porque de repente algunas personas se van a quedar sin ser enrolados, pero un 95 al 98% de la ciudadanía, y que va a permitir pues que cubramos todas estas necesidades de identificación que tienen los ciudadanos, especialmente en el Departamento de la Ciudad de Dios, donde ha habido un subregistro de todo tipo de identificación de fallecidos, y así pues lograr que finalmente tengamos una base de datos registral actualizada, limpia, y que ya podamos decir que hemos resuelto ese problema principal que venía viviendo en el pasado, de una base de datos totalmente deficiente,
irregular, insegura, y que a veces hasta se comercializaba en las instituciones financieras comerciales. Entonces el pueblo hondureño debe estar confiado, debe estar seguro de que vamos ahora a tener una información que sí va a estar dentro de los estándares internacionales de lo que es un nuevo documento nacional de identificación y una nueva base. Doctor, recientemente se realizó un viaje a Europa para conocer las instalaciones de la empresa encargada y responsable de imprimir este documento. Cuéntenos. Sí, fue un viaje de inspección que se hizo para verificar pues, que las instalaciones de la empresa que ganó la licitación, que es un consorcio formado por dos empresas francesas, por Thales y inspeccionar pues, que las plantas cumplen con los estándares de certificación de seguridad internacional, que es lo que nosotros hemos solicitado en la fase de licitación. Y de esta manera pues, tener la certeza de que la información va a fluir de una manera segura y que los documentos que se impriman tengan todas las medidas de seguridad, el policarbonato, las capas de policarbonato que se requieren para la impresión de este nuevo documento, tenga toda la certeza de que vamos a cumplir con los estándares de calidad, de que la tarjeta pueda ser ya un documento internacional y que tenga la duración que se prevé, que son por lo menos 10 años de vida de esta tarjeta. Y esto pues es parte de las especificaciones que nosotros hemos solicitado con el apoyo del programa de las Naciones Unidas, que llevó a cabo toda esta licitación dentro de todas las políticas de transparencia que la institución tiene, pues es considerada una de las instituciones más transparentes del mundo. Y así pues contamos con la certeza de que vamos a tener un nuevo documento que realmente tiene todos los estándares internacionales para ser reconocido a nivel mundial. Recientemente un aspirante presidencial denunciaba de que el documento legal que tendremos los hondureños próximamente, el sistema que ustedes están utilizando para enrolar a los ciudadanos y las ciudadanas nacionales, permitía que pudiese una persona identificar y registrarse en una ciudad y también poder ir a enrolarse a otro departamento con otro nombre. ¿Esto lo permite? ¿Ya ustedes han buscado? Porque sabemos que los falsificadores de identidades, así como la tecnología avanza, también ellos buscan metodologías de cómo burlar estos sistemas de seguridad tecnológico, doctor. Sí, las brigadas de enrolamiento están configuradas con kits tecnificados donde solo se permite enrolar a los ciudadanos que viven en el municipio. No aceptan direcciones de otros municipios porque ya tenemos preconfigurado en el sistema todos los puntos georreferenciados y en ese sentido pues pedimos también como referencia un recibo de energía eléctrica para poder ubicar exactamente el domicilio y evitar pues, todos los traslados que en el pasado se habían venido haciendo y así solo enrolar lo que corresponde al domicilio físico. La tendencia era pues, que muchos ciudadanos se enrolaban o actualizaban su información dando otro domicilio con el propósito de que ese domicilio se convirtiera en un centro electoral. Esto ya es una función del CNE, quien, cuando nosotros le entreguemos la base de registrar completa, van a hacer la asignación correspondiente del domicilio electoral y le va a permitir al ciudadano de su propia comunidad participar en los próximos comicios según el centro electoral que se le asigne. Sin embargo, el ciudadano cuya inscripción ha sido fuera del domicilio donde vive, por ejemplo, si usted trabaja aquí en Tegucigalpa, pero nació en Chihuahua, tiene la oportunidad, dentro del plazo como ha sido esta ley, de solicitar un cambio de centro
de votación. Y eso lo va a hacer en los registros civiles municipales, el registro de las personas, donde va a solicitar el cambio para que nosotros transmitamos esa información al CNE y ellos hagan las modificaciones correspondientes, porque ese derecho que lo tiene el ciudadano de votar, ya sea donde vive físicamente o donde fue inscrito. Y así poder cumplir con lo que la ley dice, de que tenemos ese derecho de votar donde vivimos o donde fuimos inscritos. Y que nosotros, pues, como registro de las personas, la actualización de la información es donde el ciudadano vive. Y así, pues, tener esa información que nos permita, pues, hacer los planes de desarrollo de todos los gobiernos en función de la residencia del ciudadano. Y el Consejo Nacional Electoral hace la labor de identificar los centros electorales para los comicios, tanto de las elecciones primarias como de las elecciones generales, que se van a desarrollar en noviembre del próximo. Doctor, para los ciudadanos que no se encuentran en el país, unos de manera legal, otros de manera ilegal, ¿cómo pueden ellos identificarse? ¿Cómo podrán ellos enrolarse? ¿Cómo podrán ellos y ellas solicitar este nuevo documento que contaremos los hondureños? La ley dice que el ciudadano tiene el derecho de ser si cumple con los requisitos de ley como hondureño, pero también tiene el deber de solicitar su documento nacional de identificación, de entregarle, inscribirlo y entregarle el documento que lo solicita el ciudadano. En este momento lo que estamos haciendo es una actualización de la información del ciudadano en Honduras, principalmente para poder cubrir todos los ciudadanos vivos que residen en el país y que se elimine automáticamente los fallecidos de los migrantes. Pero los migrantes también tienen el derecho de tener su identificación. Para eso, pues, se va a hacer una planificación una vez que concluyamos nuestro proceso de entrenamiento este año y que el próximo año ya podamos desplazar los kits de entrenamiento que tenemos ahora aquí en el país a los países donde residen ciudadanos que existan consulados para que se coordine su enrolamiento. En este momento nosotros estamos cumpliendo el enrolamiento del país porque no viven aquí. Además de que ellos por ley no votan en los comicios internos de los partidos políticos y por supuesto no es necesario tenerlos en el Centro Nacional Electoral, porque no están en el país, por ley, el Centro Nacional Electoral es solo de los que residen en el país. Pero ya para las elecciones generales, sí pueden ellos votar, porque ya se conforman centros electorales en el exterior, y ahí sí vamos nosotros a dar las facilidades para que obtengan su nuevo documento nacional de identificación, capacitando al personal de los consulados, y si es necesario, nosotros desplazamos brigadas en este proyecto de Identifícate, desplazarlos a los 52, creo, consulados que tenemos en el exterior a nivel mundial, y poder enrolar a todos estos migrantes, no importa si están legales o ilegales, porque son ciudadanos hondureños y cuentan con una inscripción en el Registro Nacional de las Personas, que solo necesitan llevar su actual tarjeta de identidad para que sigan el mismo proceso y esta vez desde los consulados, o si no, desplazamos unidades móviles a centros populosos. El hecho es que sí tenemos que hacer una verdadera planificación para poder cubrir todos estos ciudadanos en el exterior, que es una cantidad muy grande. Se habla de más de 1 millón de ciudadanos y así pues tener una base registral completa de todos los hondureños, tanto de los que viven en Honduras como los que residen en el exterior. Comisionado presidente, la interrogante, ¿por qué debo enrolarme? ¿Por qué debo solicitar una nueva tarjeta de identidad? Cuéntenos. Perdone, no le escuché bien porque tengo interferencia. Sí, le repito la interrogante, comisionado presidente.
¿Por qué debo de enrolarme? ¿Por qué debo solicitar esta nueva tarjeta de identidad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Para qué me sirve a mí la tarjeta de identidad? Porque muchas personas creen que el hecho de contar yo con una nueva identificación, esto solo es de momento electorero, o sea, solo para elecciones. La verdad que la identificación para las elecciones es un día, pero para el resto de la vida usted va a requerir tener su documento nacional de identificación para todas sus actividades diarias. Ya de hecho, pues con la tarjeta de identidad actual usted tiene la oportunidad de trabajar, de inscribirse a las universidades, escuelas, de hacer trámites y transacciones. Y ahora con el nuevo documento nacional de identificación, aparte de lo que ya se hace con la tarjeta de identidad, también va a tener la oportunidad de poder ser utilizada para transacciones digitales y formar parte de esa tendencia de tecnología donde todos los trámites se van a poder hacer en línea. Por ejemplo, actualmente para conformar, por decir algo, una sociedad se requiere alrededor de 1 o 2 meses. Ya con toda la tecnología digital instalada, desarrollada, lo que las instituciones del Estado van a requerir es solamente consultar información del ciudadano a través de expedientes digitales que vamos a ir alimentando en el camino cada vez que el ciudadano haga una transacción. Vamos a tener un expediente médico donde el ciudadano, cada vez que tenga consultas médicas, se le va a ir agregando información y va a tener un expediente médico cifrado, donde solo el ciudadano va a poder tener acceso y que solo el ciudadano va a poder permitir que, por ejemplo, un médico que le vea a su cliente, va a tener un expediente académico, donde va a tener toda su historial de los estudios que han hecho dentro de su experiencia académica. Y toda esta información va a estar acumulada y se va a permitir para poder tener todos los elementos, tanto de desarrollo, tanto para el crecimiento del país. Va a poder tener una billetera electrónica donde en los momentos en que se requiera otorgar ayudas sociales, se va a poder identificar de qué sector es, qué ingreso tiene, de qué etnia, y toda la información completa del ciudadano para poder hacer esta situación automáticamente desde un centro de operaciones. Y él va a poder utilizar su identidad para retirar fondos, para poder usarla también cuando son personas con discapacidad, se van a poder identificar diferentemente también cuando requieran pues alguna transacción comercial, automáticamente va a tener un código QR que va también a dar información general para cualquier situación, hasta para transporte. Con la tecnología va a llegar un momento que no van a necesitar tener dinero en su bolsa, sino que con su identidad va a poder, a través de lectores especiales, poder transmitir su información y poder hacer transacciones financieras. En ese sentido, pues, la tecnología nos permite entrar a un mundo digital donde el documento nacional de identificación va a ser el centro de todas estas operaciones y facilitar la vida a todos los ciudadanos, reducir los trámites, quitarle la necesidad de llevar documentos en papel en las universidades, en las escuelas, con solo el documento de identificación ya se pueda cumplir con todos los requisitos para su registro. En fin, es ilimitado el mundo digital que vamos a entrar cuando tengamos ya desarrolladas todas las plataformas tecnológicas, que contamos también con el apoyo de la comunidad internacional que nos está haciendo donaciones importantes de tecnología para poder tener todo este software. Recientemente hicimos un viaje, bueno, el año pasado, a Estonia, donde es el país más digitalizado del mundo, y pudimos tener la oportunidad de compartir experiencias muy extraordinarias en el sentido de la digitalización. En Estonia se lleva una especie de control de todos los ahorros que tiene el ciudadano en tiempo.
que de trámites anteriores que hacían yendo a instituciones estatales. Y se ha confirmado que con la nueva tecnología se han ahorrado hasta 20 años de tiempo solo en un año con tecnología digital. Ya se puede imaginar lo que significa esto. No solo un ahorro de tiempo, sino que un ahorro de dinero, un ahorro de poder utilizar el tiempo en unas cosas más productivas que estar haciendo filas y trámites en borrón. En ese sentido, creemos que la oportunidad de entrar a este nuevo gobierno digital nos va a permitir pues, tener ya la oportunidad de dar un paso importante en el desarrollo del país y salir de esta crisis económica de una manera más rápida, porque el efecto del COVID-19 va a tratarnos por lo menos unos 5 años de desarrollo, y si entramos a la tecnología digital vamos a reducir ese tiempo de recuperación por lo menos unos 50%. Doctor Breve Reyes, en el caso de los hondureños, ¿cómo ven ustedes? ¿Se ven lo suficiente motivados para solicitar este nuevo documento? ¿Ven esa motivación en el pueblo hondureño de acudir a los centros de enrolamiento a solicitar esta nueva tarjeta de identificación? Sí, estamos lanzando ya una campaña de comunicación a nivel nacional, local, regional, para poder motivar al pueblo, al ciudadano hondureño, para que acuda a los centros de enrolamiento y podamos pues, terminar el proceso de enrolamiento y entregar esa base registral completa al CNE para los procesos electorales. Pero también es importante que el ciudadano entienda que este documento, este proceso de enrolamiento es permanente. No es que vamos a terminar en noviembre, vamos a seguir porque van a venir los ciudadanos pues, mayores de 18 años que requieran el documento nacional de identificación. La única diferencia es que ahora no vamos a estar yendo a las colonias y a los domicilios de los ciudadanos, sino que ya se va a hacer directamente en las oficinas de los registros municipales, donde van a acudir y van a tener la atención especializada para actualizar sus datos, y en aquellos, ya cuando esté conformada a esta base registral, pues simplemente va a ser incorporar la información, que ya va a tener la tecnología en los registros civiles municipales una nueva plataforma de trabajo donde van a poder hacer desde las inscripciones en los registros, las actualizaciones, los registros de matrimonio y todo lo que requiere los actos de vida de una forma más efectiva, con una atención más dirigida al ciudadano, y así pues eficientar todas las actividades y tener una base de datos permanente, actualizada y segura, de manera pues, que ahora sí ya podamos trabajar con toda la tecnología que nos permite el desarrollo de estas actividades. La última interrogante, doctor. ¿Se le garantiza a los hondureños que no habrá ningún tipo de manoseo político en el censo nacional electoral, garantizándole tanto a los hondureñas, a los hondureños y a las hondureñas, de que no habrá impresión adicional de documentos? Porque en el pasado se daba, ejemplo, el comisionado presidente Breve, son ejemplos, tiene un listado de solicitud de 1,000 nuevas tarjetas de identidad, porque sus activistas o los activistas del partido político al que él pertenece no cuentan con este documento. O el comisionado Catán también tiene otro listado, el otro comisionado, otro listado, el otro comisionado. O de repente yo le digo a un activista político de X partido, le decía en el pasado, necesito una tarjeta de identidad, no tengo identidad, no puedo ir a votar, voy a votar por tu candidato. Y bueno, rapidito se hacía aquel listado, se hacía aquella reimpresión de documentos y muchos de estos se encontraron incluso tirados, bolsas conteniendo documentos de identificación. Entonces, doctor, ¿se le garantiza a los
ciudadanos que no habrá ese manoseo político en la entrega de identificación personal de los hondureños? Efectivamente, Leonel, con la tecnología que estamos implementando, los procesos que estamos utilizando son procesos seguros, donde predomina pues la parte tecnológica que la parte humana. Vamos a tener controles muy estrictos de seguimiento de toda la participación humana, con bitácoras especiales, auditorías de todo tipo, auditorías cibernéticas, para evitar, pues, en primer lugar, la corrupción de los sistemas. Y en el momento de la entrega de las identidades, te comentaba pues, que va a ser a través de un sobre sellado, que ya va a venir, su identidad con un código, nada más, va a tener el nombre, ¿sí?, para que el que lo entregue no sepa quién es la persona hasta que se identifica con su huella digital. Y va a corroborar que coincide el código con su huella digital, y no van a haber ni políticos ni activistas que van a manejar ese tipo de procedimientos. Todo va a ser estrictamente vigilado de una manera, muy, muy amplia por parte de todo el equipo de trabajo, de funcionarios que vamos a desplazar en este momento. Y no va a haber forma, pues, de que haya participación de terceros que no tengan, pues, las acreditaciones para formar parte de este proceso, tanto del enrolamiento como lo estamos haciendo ahora, y después con la entrega del documento nacional de identificación. Así es que yo siento que esta vez vamos a tener que cubrir todas las grietas que en el pasado existían, donde se llevaban a cabo este tipo de vulnerabilidad. De manera, pues, que el pueblo hondureño deba tener la tranquilidad y confianza de que esas viejas prácticas del pasado ya va a quedar totalmente abolidas con estos nuevos procesos que estamos implementando. Estoy perdiendo el audio. Su mensaje final, doctor. Hemos llegado al final del foro. Mensaje final para los hondureños y las hondureñas de su parte. Pues invitar a todo el pueblo hondureño a que acuda a los centros de entrenamiento, que todavía hay suficiente tiempo para que pueda proceder al entrenamiento, a su información. Es un proceso muy corto, que dura aproximadamente 5 minutos, donde se le toma la fotografía, se le actualizan los datos, se le registran las huellas dactilares de sus 10 dedos de la mano, y por supuesto con todas las medidas de bioseguridad y la atención gentil de todos nuestros ciudadanos, todos nuestros funcionarios, que están haciendo un tremendo trabajo a nivel nacional, porque tienen que recorrer distancias, tienen que ir a ciudades muy alejadas, aldeas, caseríos, población dispersa, y pues quiero mandarles un mensaje de felicitación a todos nuestros funcionarios por el buen trabajo que estamos haciendo, y una felicitación también al pueblo hondureño por la forma como está llegando a los centros de enrolamiento, y esto pues indica que el trabajo que vamos a hacer va a estar cumplido en el tiempo que nos ha indicado la nueva ley de las elecciones primarias para cumplir con los calendarios. Así que agradezco también a Canal 8, que siempre nos ha brindado el apoyo para comunicar al pueblo hondureño a las elecciones. Y decirles finalmente que consulten nuestra página en nuestra página web, que es www.rlc.hn, donde están posteados todos los centros de entrenamiento, las fechas, las escuelas, y acudan pues a cada uno de ellos, donde lo vamos a atender con toda la gentileza. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted, doctor Roberto Brevé Reyes, el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas, por haber compartido con nosotros, ampliarnos la importancia de la solicitud
de por qué los hondureños debemos solicitar el nuevo documento, por qué debemos acudir a los centros de enrolamiento para poder actualizar tanto nuestras fotografías, nuestras huellas digitales, como también nuestros datos de residencia. Porque recordemos que hace más de 2 décadas que nosotros solicitamos el documento de identificación. Recordarle a la población que el hecho de contar con una nueva tarjeta de identidad no solo sirve para asuntos electorales, como lo ha dejado muy bien claro este día el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Es un documento que nos identifica, que lo podemos utilizar para viajar, para los comercios, para realizar cualquier trámite legal, en este caso de la pandemia, para poder ingresar a un banco. Recordemos que nos están dando de acuerdo al último dígito de nuestra identificación personal. Entonces, de ahí nosotros debemos de tener la nueva tarjeta de identidad y de esta manera tener un nuevo censo que nos identifica a los hondureños, ir a un proceso electoral interno con un nuevo padrón electoral, donde estarán eliminadas las personas que ya fallecieron, al igual que también extranjeros que se dijo en el pasado que votaban en elecciones en Honduras, al igual que personas fallecidas que también se dijo que votaban en Honduras, aunque al final nunca fueron presentados los listados de quiénes fueron las personas que ya fallecieron y que aparecieron, que fueron a ejercer el sufragio, así como también de extranjeros que tienen documentación como nacionales. Lo importante es que usted llegue y solicite su nueva tarjeta de identidad y forme parte de este proceso Identifícate. Llegamos al final del foro agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles que nos sintonice de lunes a viernes, donde cada día nosotros abordamos un tema diferente. Bonito día, que Dios le bendiga siempre y recuerde, por favor, utilizar las medidas de bioseguridad y hacerse acompañar de su equipo de protección personal si usted va a salir en esta pandemia.